Fernández. Este es el podio de la categoría Junior. En unos instantes se pone en marcha la categoría Sub-23. En menos de 10 minutos, así que a disfrutar todavía de muchos ciclocross que nos van a brindar categoría Sub-23 y categoría Elite. Estoy con Richard Brun, medalla de bronce. ¿Cómo sabe esa medalla? Bueno, bastante bien, pero tuve una lucha dura para conseguirla. Y bueno, era lo que llevábamos preparando toda la temporada y lo hemos conseguido. ¿Qué te digo yo? ¿El circuito era como deseabais o era mejor ayer o antes de ayer? Yo prefería más que lloviera como estaba hoy que tan seco. Tan seco no tenía tanto gas como para seguir a John y a Jockey ni a Mario. ¿Cómo fue el nivel de los dos anteriores? Porque ibas muy bien situado también, ¿no? Sí, bueno, salíamos en segunda fila, sabía que tenía que remontar rápido, coger la buena rueda y aguantar las primeras vueltas. Y así fue, hice una buena salida y los he aguantado hasta que yo cogí un poco de hueco y puse mi ritmo. ¿Te sabe bien medalla de bronce? Sí, siendo el primer año me sabe bastante bien. ¿Se la dedicas a alguien? ¿Mamá, papá, alguien, novia? A todos los que me estuvieron ayudando, entrenadores, todo el mundo. Oye, enséñanos la medalla, enséñanosla. Venga, gracias y que la disfrutes, gracias. Gil, medalla de plata. Sí. ¿Cómo sabe esa medalla? Pues bueno, la verdad que salíamos a ganar desde el principio, pero bueno, nada más empezar la carrera, pues se nos salió la cadenilla y pues empezamos muy mal, íbamos sobre el décimo así, y bueno, ya solo tocaba ir a por la medalla y bueno, al final pues hemos conseguido la medalla de plata, que sabe bastante bien. Oye, está el podio fue muy alto, ¿no? Una medalla de plata, conseguirla cuesta mucho trabajo, un circuito. Sí, la verdad que en un campeonato de España muy difícil conseguir la medalla, estamos contentos, salíamos a ganar, pero bueno, al final pues cosas de la carrera, pues con un segundo puesto bastante contento. ¿El circuito? Sí, pues es un circuito bastante bonito, ha cambiado mucho de ayer a hoy. Ayer estaba seco y hoy pues la verdad que estaba muy resbaladizo y pues ha habido muchas caídas. En mi caso, pues como salí cruzado desde el principio por la cadenilla, pues he cometido bastantes fallos. Sí, sí. ¿El proyecto deseado fue la medalla esta o aspirabas al oro? No, yo desde el principio iba por el oro. Ayer, la semana pasada en este circuito me encontré muy bien y conseguí la victoria. Pero bueno, la verdad que con la medalla de plata bastante contento. ¿Se la dedicas a alguien, papá, mamá, entrenadores o algo? Sí, se la dedico a todas las personas que me han apoyado durante la temporada, sobre todo a mis padres y a mi preparador, que pues gracias a ellos pues he podido conseguir la medalla. Venga, disfrútala. Gracias. Gracias a ti. Venga. Joaquín Alberdi, sí, que es medalla, bueno, como veis, de oro. ¿Qué tal, Joaquín? Bien, muy contento. Sí. ¿Cómo fue el nivel alto? ¿Fue muy difícil? Bueno, el circuito estaba embarrado y el truco era no fallar. Si no fallabas, sacabas ahí, entre fallos y fallos, sacabas el hueco y al final ahí es donde se jugaba. Yo os vi con mucho nivel a los tres que ibais delante. Sí, bueno, andamos los tres parecidos y bueno, al final el que no fallaba ganado. Sí, sí. ¿El circuito se da mejor así embarrado o era mejor como estaba ayer o el sábado y el domingo? Como estaba ayer se iba muy rápido, así estaba más divertido. Es que más las caídas no hacían daño, ¿no? El caer como cuando cae un jugador en un campo de fútbol de esos. Sí. Ahí gusta caer, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te digo yo? ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo fue? ¿Día a día, semana a semana? ¿Cómo fue? Hacer la temporada de ciclocross normal y llegar fuerte a los campeonatos. Sí. ¿Y la alimentación? ¿Qué alimentación os dan? Los que ponen la selección normal. Sí, ellos os controlan, ¿no? ¿Eh? Ellos sí. Os controlan, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, papá, mamá, contentos, ¡ay, qué bien, hijo! Sí, sí, ¿eh? Sí, ¿os reís mucho? Sí, un poco. Claro, ¿tienes algún hermano y eso? Sí, sí, uno sí. ¿Y qué, lo compartís todo bien? Sí, 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 sí. ¿Se lo cuentas a tus padres? Mira, estoy muy contento por estar allí. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida de un chaval que llega a casa, que es ahora campeón con medalla de oro en los campeonatos de España? ¿No es mucho? Sí, 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 bien, 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 contento, muy contento. Oye, ¿los Reyes cómo te vinieron? ¿Vinieron buenos ese año? Sí, sí, sí. Bueno, ¿la dedicas a alguien la medalla? Sí, pues a mi familia y a la familia de los Aitor Chico y estos que me han ayudado toda la temporada y hay que agradecerlos. Vale, gracias, venga, disfruta. Gracias, disfruta.